Bueno, el tema es así. A ver, yo no sé dibujar mucho con esto, pero vamos a tratar de ingeniar nada. Eh, esto es una computadora. Ahora me, no creo que nos hagamos tendencia en ninguna parte, así que no le tengo miedo a, mi, a mis dibujitos. Esto es tu computadora y esto es tu navegador. Acá pone la URL. Ustedes que están viendo van a entender. Perdonen los dibujos, ¿no? Y yeah, acá están los servidores de. no sé. de Google. Eh, no sé, los que quieran. Google, el banco, la FIP los que quieran. Entonces, si vos usás un túnel TLS, digamos, vos entras a afip.gov.ar, pba.com.ar, o entras a. No sé, Santander Río, creo que es.com.ar. Eh, o entras a cualquiera. Eh, capaz sale un NFT de eso. ¡Oh! Eh, lo vendemos eh, después. Lo que está pasando es que se hace un túnel desde tu browser hasta el servidor. ¿Eh? ¿Qué pasa? Todo lo demás que tengas abierto en tu computadora no va a estar saliendo por dentro de este túnel. Va a estar saliendo por tu conexión hacia internet. ¿Eh? Entonces va a estar saliendo si quieren. Eh, vamos a hacer unos dibujos. No sé, vos tenés abierta una aplicación acá. X. Esta aplicación lo que va a estar haciendo es saliendo a internet directo. Que si no tiene una conexión SSL-TLS, podríamos estar en riesgo. ¿Por qué? Porque puede haber un atacante acá y hacer un ataque que se llama man in the middle. ¿no? Eh, entonces podría obtener todos tus datos. Por, en el caso de una Wi-Fi pública, ¿qué pasa? Como tu, to, esto viene a ser. Perdón, perdón, los dibujos, pero. Esto viene a ser todo internet, ¿no? Y net. Qué difícil que es dibujar con el mapa. Eh, y esto habíamos eh, con el mouse. Esto era TLS. Y acá tenemos una conexión de un tercero, ¿no? Que no estaría encriptada, y acá estaría el hacker, el, en realidad el cracker, ¿no? Haciendo un man in the middle. ¿Qué pasa? Si vos estás en una Wi-Fi pública y te, es la que te está ofreciendo internet, lo que pasa es que todo este tráfico eh, está saliendo a través de él. Entonces, no va a poder interceptar tu túnel entre el servidor y tu navegador, pero sí va a poder interceptar esto. ¿Cómo haces para asegurarte que tu conexión sea segura? Haces lo siguiente. A ver... Eh... No se puede crear uno nuevo. Bueno, vamos ahí abajo. Perdonen, pero tengo que dibujar de vuelta una computadora. Ahora faltaría la música y todo eso mientras que dibujo. Entonces, este es el caso de una Wi-Fi pública donde tu servidor de destino es este. Entonces, acá estamos en una Wi-Fi pública donde tenemos una internet y net. pública vamos a ponerle una P para que se identifique de esta internet no esta este internet pública es la que te da tu wifi eh, pública donde te conectaste en una plaza o en algún bar un, un bar o algún lugar así que son gente que comparten que no son conocidos de ustedes es una conexión pública y aparte de que no está protegida, porque en su trabajo van a usar la Wi-Fi de su trabajo y no es pública, es privada. ¿Por qué? Porque son todas personas que eh, son del mismo ambiente. Entonces es privada y aparte son empleados de la misma empresa. Entonces nada, ah, es conocido. Entonces, ¿qué pasa? En este ejemplo, eh, lo que estaría pasando es que si armas eh, el navegador, vamos acá, el navegador, de vuelta, ¿no? Ponemos el URL de acá. <laughs> si adentras de vuelta a las páginas, el navegador va a estar yendo de forma segura hasta el servidor. Y acá no vas a tener problema. Pero para solucionar el problema del azulcito que tenemos acá, que es una aplicación que vos tenés corriendo en tu máquina, que puede ser cualquier cosa, ¿eh? Porque vos en tu máquina no solo tenés corriendo el navegador, sino que tenés corriendo otras cosas, no eh, No sé, el servidor de hora del sistema operativo, eh, que si vos cambias la hora de una máquina y la cambias en ciertas cantidades de horas, los túneles TLS, por ejemplo, eh, se rompen. Nada. Entonces, eh, que todo el mundo piensa que tener la hora bien sincronizada en su máquina no, no es nada importante, es muy importante tener bien sincronizada la hora. Entonces, ¿qué pasa? Este, este software que ustedes tienen en su máquina andando va a pasar por esta internet pública y este mal hecho puede hacer redireccionar el tráfico hacia su computadora. Que está acá, ¿no? Y después, este tráfico, este malhechor, lo puede rutear nuevamente al servidor. Entonces, vos no te vas a dar cuenta. Pero eso va a estar capturando. Entonces, ¿qué haces? Estás en una Internet pública y lo primero que haces es levantar una VPN. Vos cuando levantás la VPN, lo que está pasando es que se hace un túnel desde toda tu computadora, ¿no? A un servidor, vamos acá, a otro servidor que está en Internet también. Pero al no compartir la misma Wi-Fi, porque acá me faltó dibujar la misma Wi-Fi. ¿no? Uy, uh, el amarillo no se ve. Control Z. Eh, vamos a hacer acá. Esto estamos compartiendo la misma Wi-Fi. Eh, este servidor de VPN lo que va a estar haciendo es agarrar todo el tráfico de tu máquina. Vas a estar llegando a este servidor VPN. Y después, desde acá, va a estar generando una conexión común y corriente TLS hacia el tercero, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, tu tráfico verde no va a pasar por acá. Sino que va a venir hasta este servidor Gateway. Porque va a estar por dentro de esta VPN. Y de acá va a estar saliendo. ¿Por qué hablamos que no es 100% seguro? ¿Por qué? Desde el terminal de VPN hasta el servidor del tercero, si este tráfico no está cifrado, no hay cifrado desde la terminal de VPN hacia el servidor. ¿Se entendió? Entonces, si vos estás en una Wi-Fi pública, te conviene levantar una VPN para ir hasta el servidor de VPN con todo tu tráfico cifrado y desde ahí ir con el tráfico cifrado y no cifrado hasta ECOSO. Aparte, ganamos una cosa. En el caso 1, eh, si este malhechor estaba también acá, pongámoslo. Y quisiera romper TLS. Imaginemos que estamos usando un protocolo viejo eh, donde puede hacer un ataque que se llama The Downgrade, donde baja la calidad de cifrado entre el servidor y puede atacar esto. Eh, imagínense que acá lo único que tiene es una sola capa, ¿no? Para ingresar acá Pero en el caso de este malhechor, acá Va a tener que romper dos capas Primero va a tener que romper Tu túnel de DPN Y segundo va a tener que romper tu TLS Acá tenemos dos Esto es lo que se llama seguridad en capas Y acá tenemos uno Entonces la diferencia es que un malhechor, en caso de querer romper, en el, en el caso 1, va a, a, a tener que romper uno. Obviamente, si usamos TLS 1.3, que es la versión 3 del certificado, va a ser casi imposible que la rompa. Hoy por hoy es muy difícil hacer unas Hay que hacer unas colisiones, unas cosas media raras, eh, pero es casi imposible que la rompan, y menos en el tiempo que uno entra al banco. Y en el caso, de, en el segundo caso, donde ustedes levantan una VPN, hay dos capas de seguridad. Entonces va a tener que romper. Esa es la seguridad por capas. Podés poner 325 VPN, abrir una u otra. Sí, podés hacerlo. Para eso existe algo que se llama Tor, que es para la Deep Web, que hace seguridad por capas para anonimizar a los usuarios. Pero es otro tema completamente diferente y lo veremos en otro momento, porque si no, vas a ser un stream de 16 horas. Así que bueno, nada, Juarte, ¿se entendió? Ahí, más o menos. Eh, esto, perdón por los dibujitos, ¿no? Eh, traté de hacer lo mejor posible. Pero esa, esta es la diferencia entre eh, usar una VPN y un túnel SSL o TLS. ¿no? Confirmame más o menos si lo entendiste. Si no entendiste, lo volvemos a explicar. No hay ningún problema. Pero bueno, esto es un poco eh, nada, cómo es las diferentes capas de seguridad con respecto a la conexión. Ahora sí, gracias. Buenísimo, vamos. Igual cualquier cosita me la dejase en el blog y no hay ningún problema. Leo, bueno, gracias.